Muy bien. El reloj del S7300 utiliza un tipo de dato que se llama DT, Daytime, y que comprende tanto la fecha como la hora, como el día de la semana, utilizando 8 bytes. Y está codificado en BCD, que ya sabéis lo que significa. Entonces en el primer byte tengo el año. De 0, dos cifras en BCD, utilizo dos cifras, por ejemplo, pues el 13, año 2013, que es el de este ejemplo. En el byte 1 tengo el mes, que irá de 0 a 12, también con dos cifras codificado en BCD. El día en el byte 2, la hora en el byte 3, los minutos en el 4, los segundos en el 5. En el 6, las dos primeras cifras de los milisegundos. Y aquí tengo un poco de jaleo, porque en el byte 7, en el octavo byte de este dato, tengo una cifra para los milisegundos. Y en el otro aprovecho y meto el día de la semana. Y el día de la semana está codificado así, que empieza en domingo con el valor 1, va de 1 a 7 y termina en sábado. ¿Por qué? Pues porque son alemanes y quieren empezar el domingo. Bueno, pues vale, ¿qué le vamos a hacer? Empieza el domingo, no vamos a discutir. El 1 es domingo, el 2 es lunes, etcétera. Hoy es viernes, por tanto, hoy mi reloj me tendría que dar como día 6. Las fechas admisibles, en principio, serían estas, de 1990 hasta el año 2089. Y para poder ver el reloj, debo estar conectado al PLC, o bien al PLC o bien al simulador. Pues si me conecto al PLC, ahí tendrían online y diagnóstico dentro del apartado. Y ahí tengo el ajuste de hora. Me dice que es 6 de octubre de 2017 y más o menos las 17:06. Si quisiera cambiarle la hora al dispositivo, simplemente desmarcaría esa pestaña y pondría la fecha que quisiera, o la hora que quisiera. Y si no, por defecto, va a adoptar la hora que tiene, en este caso, el PC desde el que lo estoy programando. ¿Cómo trabajo con el reloj? La forma más simple, aunque limitada, voy a desconectarme. Vale, sí, la forma más sencilla de trabajar con el reloj, pero muy limitada, es utilizar uno de los OBs que tiene disponibles, el 300. Podemos tener hasta 7 OBs de interrupciones de este tipo, Time of Day. Tendríamos del 10 al 17. Lo que pasa es que los otros 7, hay que configurarlos a mano, mediante instrucciones. Mientras que el OB10 lo podemos configurar directamente desde el programa, es decir, desde la configuración del PLC, y se arranca el solo directamente. Vamos a instalar vamos a agregar una interrupción horaria y vamos a hacerle algo de este tipo. Vamos a hacerle que cada vez que sea llamado, voy a utilizar la instrucción add, que es sumar, añadir. Por ejemplo, que en el MW33, vale, le voy a decir que es en un entero, que en el MW33 me añada una unidad cada vez que este OB10 sea llamado y me lo vuelva a depositar en el MW33. Es decir, cada vez que llamemos al MW33, cada vez que sea llamado, me añadirá una unidad. Así sé que si el OB10 ha sido llamado o no. Muy bien. ¿Y dónde se configura esto? Pues en el hardware del PLC. Doble clic dentro del apartado de alarmas. Y dentro del apartado de alarmas, concretamente las alarmas horarias. Ahí la tengo. Así lo activo,
le digo que esa alarma se va a ejecutar, es decir, que se lea este bloque, lo tengo que llamar y la forma de llamarlo es así. No hace falta que lo arrastre al OV1 para que se llame desde allí, sino simplemente lo activo desde aquí. ¿Cuándo quiero que se ejecute? Pues puede ser una vez, pues el día de mi cumpleaños quiero que el PLC, el día de mi cumpleaños de cuando cumpla 50 tacos, ese día quiero que me mande una postal. Pues entonces se lo configuro. Entonces, tal día de tal año de tal mes, te voy a enviar ese aviso. Y ya está, solamente ese día. No puede ser cada. Sí lo puedo configurar una vez, o cada minuto, o cada hora, o todos los días, o todas las semanas, o todos los meses un día concreto o una hora concreta, o todos los años, ahí lo puedes ajustar tu cumpleaños y que el PLC te lo felicite, o el último día del mes. En este caso lo voy a hacer que me lo haga cada minuto. Y que empiece, puedo decir que empiece en el año, pues en el que yo quiera. Empieza desde el principio de los tiempos para él. Pues ahí está. Pues nada, me voy a dispositivos y redes, selecciono el PLC y le vamos a hacer la carga. Sí. Y me va a añadir una unidad. Para verlo cómodamente, porque el OV1, si yo ahora lo vigilo, perdón, el OV10, si yo lo vigilo, veo que no se está ejecutando, porque se ejecutará pues cuando llegue el momento de cuando sea llamado, cuando pase el minuto. Para verlo más cómodamente, puedo hacerlo desde una tabla de observación. Y ahí le voy a decir que me visualice el MW33. Y quiero verlo en decimal. Le vamos a poner las gafas. Ya tengo un 1. Y en algún momento tengo un 1 porque ya va a haber pasado un minuto y en algún momento cambiará a 2. Cuando pase otro minuto volverá a llamar el OV10 y lo ejecutará una vez. Es decir, le va a añadir una unidad a ese MW33. Ahí está. Qué largo se hace un minuto a veces, ¿eh? Muy bien. Como hemos dicho, aquí, bueno, sí, sí lo podemos estar viendo. Lo podríamos ver en decimal. Y dentro de un minuto, cuando se cumpla el siguiente minuto, ahí lo tendríamos. Lo he ajustado en que sea, pero lo podría utilizar para que en un determinado momento, pues me active una determinada marca que me mantenga, pues el sistema, pues podría activar una FC o una FB, pues que haga el riego a una hora determinada o que me alimente, pues lo que sea, o me conecte la calefacción o lo que sea, todos los días a una hora concreta. Bien, ahí vemos que ya ha saltado el siguiente. Aparte del OV10, tengo otro bloque que puede ser interesante. No es. Es una interrupción cíclica, el OV35. Lo vamos a agregar también. No es un bloque de reloj, es más un bloque de interrupción. Este lo que hace es llamado, este es llamado automáticamente cada el intervalo que yo le establezca. Nuevamente, por ejemplo, vamos a hacer un programa muy similar. En vez del MW33 vamos a hacerlo en el MW35. Y vamos a decirle que es el entero. Y le vamos a también añadir uno y depositarlo en el MW35. Y si nos vamos a la configuración del PLC, ahí tengo las alarmas cíclicas. Ahí está el OV35. Este no, tampoco lo tengo que llamar, pero este se va a ejecutar siempre. No tengo que activarlo, es decir, él ya, una vez que yo meta el OV35,
cada 100 milisegundos por defecto va a llamarlo y lo va a ejecutar. En principio, el valor que le puedo dar es de 1 milisegundo a 60 segundos como máximo. Por ejemplo, vamos a ponerle 5.000 milisegundos, 5 segundos, y que cada 5 segundos me añada una unidad. En la tabla de observación vamos a ponerle la otra variable, el MW35, y así veremos las dos. Vamos a irnos a la vista de redes y le vamos a hacer la carga para asegurarnos de que estamos cargando el bloque. Vamos a vigilar la tabla de observación. Este vemos que va avanzando. Como la MW es una marca normal, no hemos puesto ninguna marca retentiva, cuando el PLC, bueno, ahí ya pasa el primer minuto y este seguirá avanzando cada 5 segundos, más o menos, me irá añadiendo una unidad. Como no le hemos dicho, no hemos usado una marca retentiva, pues en principio, si el PLC pasa a stop y vuelve a arrancar, esos valores se reinicializan cada vez. Si no, podría haberle dicho, podría haber utilizado una marca remanente. La remanencia, si yo quiero especificar cuáles son las áreas remanentes, me tengo que ir a la configuración del PLC. O bien hacerlo en una DB, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Y ahí en remanencia le diré, ahora estoy conectado, me deja hacerlo. En principio, son remanentes los 16 primeros, esto lo podría configurar. Podría llegar hasta. Podría hacerlos todos remanentes. Y también le puedo decir de los 256 temporizadores y contadores, puedo tener contadores y temporizadores remanentes. Por defecto, las 16 primeras marcas son remanentes. Los 16 primeros bytes de marcas son remanentes. Si lo dejáis en la configuración y si no, pues ponéis ahí los 255 y ya todo es remanente. Pero si no, lo normal, eso se hace en una DB. Muy bien. Pues ahí tengo los dos bloques. ¿Qué pasa si ajusto un bloque y no lo tengo? ¿Vale? En el caso del OB35 no pasa nada, porque pero el OB10, si yo lo he ajustado, que lo voy a llamar y no está, es decir, borro el OB10 y yo aquí en la configuración del PLC le he dejado activa la alarma horaria. Pues me va a dar un error, lógicamente. Porque le he dicho que vaya, que cargue el OB10 y le he quitado el OB10, no hay OB10. Entonces, el PLC va a arrancar bien. Voy a observarlo, no, perdón, voy a conectarme. Porque quiero que se vea que en cuanto pase un minuto, el PLC va a estar correctamente. Está todo ok, todo perfecto. Y en algún momento, ahí está, ya se me ha ido error. ¿Por qué? Porque ha pasado un minuto, ha ido a llamar al OB10 y no hay OB10 porque se lo he borrado. ¿Eso dónde me lo va a informar de qué es lo que me provoca los errores? Pues para eso tenemos el conectado al dispositivo. Tenemos el buffer de diagnóstico donde me dice qué es lo que le está pasando. Me dice que un error de programa. Punto, prioridad, está operativo.
y me está diciendo que le falta 1B que no está, y ahí está en el siguiente interfaz de usuario. Entonces, causa el elemento OB solicitado, el OB10, y no existe o está bloqueado, y por eso el PLC se va a error. ¿Qué, cómo solucionar? Pues tan sencillo como, si no lo voy a usar, pues lo desactivo, y si lo voy a usar, pues le cargo un OB10 y ya está. ¿Sí? Ahí ya, si le cargo esta configuración, si no lo OB10, ya no me va a dar problema. El OB35 da igual, porque lo llama automáticamente, o sea que